canal Laura Trevo. No olviden suscribirse, comentar, dar like. Bueno, pues hoy venimos con una abriendo bolsitas con Laurita. Y es la bolsita navideña. Fui a la tienda de segunda buscando cosas para Halloween, pero resulta que ya tenían lo de Navidad. Y a pesar de que siempre trato de evitar lo de Navidad durante Halloween, vi que tenían bolsitas y pues como yo las colecciono, las esferas, dije no, tengo que checarlas y resulta que agarré un montón. Así que bueno, pues vamos a estar abriendo en esta ocasión una y vamos a ver qué es lo que viene. Y bueno, esta, como les digo, la compré en Thrift City, me costó $2.99, así que vamos a abrirla y vamos a ver si valió la pena esos $2.99 o no. Porque se ve que viene muchas cosas, pero pues no sé, no tengo idea que venga. Con excepción a esto, que fue el motivo por el que agarré esta bolsita en particular. Porque vean, viene un Barney. Está bien bonito este. Es una esferita de Barney. I love it. Esta me gustó muchísimo. Y esta sí, dije yo, no, esta esferita tengo que llevármela porque está preciosa. De hecho, esta bolsita por eso fue que la agarré, porque lo demás no se veía que viniera nada como que bueno. Pero les digo, vamos a ver, vamos a seguir buscando a ver qué encontramos. Porque luego no se sabe qué viene aquí. ¡Ay, vean! Viene un duendecito. Ya ven, les acabo de decir, luego no se sabe qué viene. Y vean, viene un duende. ¡Está bonito! Vean, trae como, trae su bigote y trae una brocha como que va a ir a pintar. A lo mejor es un duende juguetero que pinta los juguetes. Le ayuda a Santa a pintar juguetes. Y es todo como de peluchito. Y bueno, este es para el árbol. ¡Está bonito! Este me gustó. Eso viene ese. Y viene este. Ay, vean, este viene siendo un hombre de nieve y también es una esfera. Y este, vean, trae este como un copo de nieve acá, trae un corazón. Y este me gusta que, vean, trae como la parte de abajo es como una bola, pero es una bola de... Este de acá es como de vidrio, como cerámica. Pero esto, ahí esto es de metal, pero esto es como si fuera como de tela y trae un paisaje pintado. Está bonita esta. No sé si alguien la habrá hecho o así la vendían en tiendas, pero está bonita. Pues esa. ¡Ay, vean! ¡Viene otro duende! ¡Qué padre! Les digo, ni idea que venía este. Ni aquel tampoco. O sea, venía así al revés y no sabía qué era. Pero vean, viene otro duende. Nomás que este se le cayó algo aquí. No sé si venga ahí adentro, pero sí, viene otro duende. So, vienen dos duendes. Viene este, que es otra esfera. Y esta es un osito con un regalo. Y están sobre un tambor. Este, qué chistoso, vean esto. Ahorita lo van a ver. Vean, es un santo y está dormido. Dice, my get up and go got weird. Es un santo, pero Santa se sentó en el sillón y se quedó dormido. No van a llegar los regalos. Santa, despierta. Vean, está bonito. Está chistoso. Pero es un santa. Viene esto, que... No tengo idea qué es. Ni siquiera lo quiero abrir. Como que no me llamó la atención para nada. Viene ese que dice By Collins 2015. Y es una, dice Sonia. Y luego dice la palabra Joy. Este es de metal. Y también es una esfera. Y vean esta esfera. Esta, ay, está quebrada de acá. Pero bueno, esta trae, vean, unos ángeles. Y trae la estrella. Y trae como que el nacimiento ahí. Viene esto, que estas son notitas. Y bueno, trae el imán para ponerlo, por ejemplo, en el refri. Y cuando vas a ir a la tienda, pues nada más arrancas una hojita. Viene esta esfera. Esta está pesadísima. Y vean, esta se ruido. Son como puras campanitas. No se alcanzan a ver, pero son puras campanitas. Wow, this is super cool. Esta pesada. Y viene esta, que es un ratoncito que dice Santa stop here. Santa, detente aquí. Y vean, vive dentro de un acorn. Y además son estos que vienen siendo unos arbolitos. Y estos son para hacer como para hacer galletas. Estos son puras galletas, así para las galletas. Pero sí, eso fue todo lo que venía en esa bolsita. Esta costó $2.99. Creo que esta valió la pena. Porque trae estos, definitivamente valieron la pena. Trae este que está completamente nuevo. Y trae este que es mi favorito, definitivamente. Este también está muy bonito. Está como que muy elegante. No sé de qué tienda será, la verdad no conozco eso. Pero está padre.
Pero sí, creo que de todo mi favorito es esto, que fue por lo que lo compré. Así que bueno, vamos a decir que pagué $3 por solo esto. Porque lo demás, me gustó. O sea, como que me gustaron, pero no son así como que, wow, están increíbles. La verdad, para mí, no creo. Pero esto está muy padre. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Si te gustó, no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Déjenme saber qué les parecieron y déjenme saber si ustedes saben hacer galletas. Yo el año pasado hice unas galletas de Gingerbread Man. Estaban tan ricas. Así que hoy le voy a decir que tengo que me haga unas, pero con forma de arbolito. Pero bueno, los quiero mucho. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho, mis hermosos. Y hasta la próxima. Déjenme saber cuál fue su favorito. Bye, mis hermosos.